Hola amigos, ¿cómo les va? Bueno, les quería mostrar un artefacto, por decirlo de alguna manera, que alguna vez hace muchos años, yendo a pescar con gente muy pescadora, estoy hablando de hace 30 años más o menos, ellos en su lancha de pesca deportiva llevaban una maquinita para cebar. Por supuesto que antes no había tanta tecnología para encontrar los peces, para encontrar los bancos de peces, los puntos de pesca. Entonces a veces era cuestión de atraer a los peces hacia uno y se hacía fuerza de ceba. Pero se las quiero mostrar porque esta es la máquina que en este barco era un poco más grande. Pero sirve para aquellos que quieran hacer ceba en el acto, de forma inmediata para pescar, no sé, tarariras, activar algún pesquero. Ustedes saben que la ceba, nosotros en la costa Paramar usamos la caballa, el atún, el lata, usamos para aquellos que tienen acceso a la harina de pescado. Algunos usan el alimento para perro o el alimento para gatos, que contiene harina de pescado y contiene otras cosas, y con eso se hace la pasta también, hasta inclusive se hace pasta para pescar la carpa. Se usa mucho el aceite de pescado, que es un ingrediente que realmente nosotros aquí en Mar del Plata está en la fábrica, y esto es de exportación, o sea que nosotros tenemos acceso al aceite de pescado. Pero también pueden usar aceite de fritura para poner un poquito a la pasta que hagan para cebar. Este es el elemento que usamos en la costa, el rulero. Muestro esto porque hay gente que ve este video y no ve los videos anteriores que yo he hecho sobre la ceba. Pero le quiero mostrar la maquinita. Porque capaz que tenés una maquinita en tu casa tirada. O capaz que tu abuelo tiene una de estas. Y no le damos valor. Y esto está bárbaro. Bárbaro para aquel que quiera hacer ceba. Bárbaro para aquel que va a pescar determinada especie. Esta es la famosa máquina de picar carne. A ver si la ven. Tiene un sinfín. Y sale por aquí. Ahí está. Bueno. Esta es la famosa máquina. Un poquito más grande, hay otra medida que tenía este barco, que cuando salíamos de pesca le poníamos el pescado entero y lo triturábamos para que caiga el pescado deshecho al mar y ese pescado cebara el lugar. Así que bueno, se las muestro para picar carne, para hacer hamburguesas o simplemente para producir ceba en el acto o producir ceba para nosotros. Está, no es un video largo, creo que es útil. A mí me encanta. Juro que esta maquinita el otro día fui a una feria y la vi y me encantó y la compré. Y obviamente mi mujer me dijo, ¿para qué compras eso? Y bueno, son cosas que a mí me gustan. Somos muchos los que tenemos ese ciruja adentro. Me encantó. Así que bueno, la limpié, la pinté y seguramente en alguna excursión de pesca la voy a llevar para triturar pescado. Bueno, que la pasen lindo. Chao.